aquest tema tan maco, tan bo i preciós dels anys 80, ens n'anem a l'actualitat, però ens n'anem amb més cultura, amb la lectura, que és molt important també. I tenim un convidant de luxe. Aterrat des d'Argentina, el tenim aquí, a Eduardo Álvarez Tuñón. Què tal, Eduardo? Què tal? Mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Un placer. Un placer. Vamos a hablar de este libreto maravilloso, El tropiezo del tiempo. Sí. Siete relatos. Siete relatos, que acaban de aparecer acá en Barcelona. Exacto. ¿Qué comparten estos siete relatos? Y comparten una concepción del cuento, ¿no? De la narración. Son cuentos basados en hechos reales. Ah, o sea, lo que vamos a leer aquí es real. Real. A mí me gusta escribir sobre lo real inverosímil. Sobre aquello que el lector piensa, pero esto ocurrió realmente. Y realmente ocurrió. Claro. De hecho, hay una historia, comentaremos otras, ¿eh? Usted me dice hasta qué punto puede explicar, pero un violinista que cree que desafinando, uy, mire, he desafinado yo con la voz, es que me estoy quedando ya sin voz, que desafinando le ayudará a qué? A liberar París. Ah. Esa es una historia real e incluso me he atrevido a poner el nombre real del personaje. Caray. Sí, que se llamaba Arthur Valet, que Monsieur Valet, que fue, lo conocí en Buenos Aires, porque él presidió la Asociación Francesa de Ancianos Combatientes. Él era un gran intérprete de Brahms y cuando viene el París ocupado, los nazis, los militares nazis, uno de ellos, que era fanático y admirador de Brahms, se entera que hay un francés que es un gran violinista y lo convoca para que toque a Brahms mientras ellos cenan. Y él era un hombre grande, lo siente como una traición a su país. Claro. Tiene temor de que lo consideren colaboracionista. Y su resistencia consiste en desafinar. Ahora, muy valiente. Muy valiente. Empieza a hacer pequeñas desafinaciones. Ya. Y de pronto se siente entre dos problemas. Desafinar para él también es traicionar a Brahms, pero claro, por otro lado, es cumplir con una resistencia. Qué bueno. Y no cuento demasiado más, no, pero para saber cómo termina va, el cuento. Pero, historia, pero es interesante, claro, sí, esa historia. Muy interesante. Esa resistencia secreta. Es un libro que además tiene un punto de humor. Sí. A mí, ¿Dónde encontramos ese humor? En la ironía. En cada relato sí, hay algo de humor. Punto. Hay algunos que tienen más humor que otros porque son historias. Claro. Pero me gusta trabajar con lo que podría ser el humor poético. Es decir, un humor que tiene que ver con poesía, con circunstancias de la vida, con ironía, digamos, ¿no? Hay que tomarse la vida también un poco. Por supuesto, con humor, un claro. Poquito, no, muchito. Claro, mucho, humor, mucho. Claro que sí. Mucho. Otro de los relatos es de un joven argentino que busca trabajo justamente en Barcelona. Sí, y sucede en Barcelona. Y sucede en Barcelona. Sí, sucede en Barcelona, ciudad que conozco bastante, he venido varias veces. Y tengo alguna relación de familia, pues yo tengo una abuela catalana, una abuela de Barcelona, bueno, nacida en la Rambla incluso. Ajá. Y es interesante ese cuento porque es la unión entre dos extremos de la vida. Es un joven que viene de Buenos Aires y cuyo trabajo lo único que consigue es cuidar a un viejo. Ah. Es cuidar a un viejo. Y me gustó tratar la relación entre los dos extremos de la vida, porque los dos están cerca de un gran enigma. Uno del enigma de la muerte y otro del enigma del nacimiento. Dos enigmas que son, a uno tal vez menos trágico que el otro, pero que tienen cosas en común. Y me gustó esa relación. Y el viejo que en realidad lo convoca a que lo acompañe en la noche de Barcelona, porque es un gran jugador de póker, a recorrer los garitos de la ciudad. Ah. Los garitos ocultos, que quedan por distintas zonas, Lesseps, claro, ¿no? Y tienen que acompañarlo. Y él lo acompaña y traman una vida. O sea, se ayudan entre ellos, en el fondo. Se ayudan entre sí y sobre todo el joven aprende. Aprende mucho del viejo. Claro. Y el viejo, seguramente. Del viejo, del joven, que es claro. Claro. ¿Consideras el mejor relato Disfraces? Es un relato también basado en una historia real. Es un relato trágico
ubicado en la Guerra Civil Española. Es interesante porque traté de explicar o de retratar cómo viven los adolescentes una guerra. Ajá. Porque ser adolescente y vivir una guerra, con esos escenarios terribles de la guerra, y cómo tratan de vivirla como un juego. Uh-huh. En las casas destruidas, en las casas abandonadas por la familia, disfrazándose con esas ropas, jugando a las estatuas, jugando a que son otros. Ya. Eso es interesante. Me recuerda un poco La vida es bella, ¿no? Como claro, un padre claro, oculta claro, esa claro, guerra. Un poco. Acá nadie oculta nada, pero tratar de hacer lo que nos toca. Suavizarlo. Suavizarlo o hacerlo un juego. Uh-huh. Me pregunto, ¿cómo será ser adolescente en medio de esa? Ya, claro. Muy duro. Muy duro, desde luego. ¿No? Muy duro, seguro. Sí. En el libro también encontramos el amor. Sí, claro. ¿No puede faltar en una novela el amor? No, por supuesto. El amor está en varios cuentos. Sí. Y está, por ejemplo, en Disfraces está el amor, está esa seducción, ¿no? Bueno, entre el joven y el anciano también. Claro, claro. Al final el amor está en todos lados. Incluso el anciano le cuenta una historia de amor. Ah. Que el anciano era cartero. Ah. Y trabajaba en el correo y reparte correspondencia y decide mandarle una carta él mismo a la mujer que ama. Ay, qué bonito. Y bueno, eso está en él. Qué romántico. Sí, por el huevo romántico. Muy bonito. A mí una de las historias que me ha llamado mucho la atención, todavía no la he leído del todo, es la de un hijo de una maestra. Bueno, esa es autobiográfica. Ah, ¿sí fuiste tú? Esa es mi historia. Soy ese hombre. ¿Uy? Yo soy hijo de una maestra viuda. Mi padre murió cuando... ¿Qué imaginación? Bueno, claro, para escribir libros también. Cuando era niño, mi madre me llevaba con ella al colegio. Yo estudiaba en el colegio de mi madre, que mi madre era la maestra, pero claro, mi madre, después que sonaba el timbre, se quedaba a hacer las planillas, los registros, y yo no podía como salir y no contaba con nada. Y creo que ahí me hice escritor, porque ahí, para seducir a los otros, para seducir a las chicas, que era un colegio mixto, para seducir a los compañeros, empecé a inventar historias. Claro. Empecé a contar historias. Claro, pero explicar que hay un asesino. No, claro, porque me daba cuenta que la historia tenía que tener algún encanto, algo que me diferenciara. Ese quedarme a la tarde en el colegio, mientras todos salían y disfrutaban la calle, tenía que tener un precio. Ese precio era una historia. Y la historia se me ocurrió inventar que el marido de la portera, de la que cuidaba el edificio, era asesino y estaba perseguido y se escondía en el colegio. Y eso fue lo que empecé a contar en cada Yo me vez. Imagino todos esos niños que por la mañana todos no querían ir niños. Al colegio. Claro, esa fue mi perdición. Me di cuenta que mi éxito como narrador, cuando todos provocó me... algo. Provocó, cuando todos creyeron mi historia, ahí tuve un problema y casi me echan del colegio, ¿no? Uh-huh. Casi me echan porque una madre vino a quejarse que en el colegio escondieran un asesino. Qué bueno. ¿Qué te lleva a escribir el libro en forma de cuento? A mí me gusta... Uy, lo acabo de decir y... Sí, el libro tiene vida. Exacto. A mí me gusta mucho el género del cuento. Ajá. El cuento es tradicional, convoca de otra manera. En una sociedad con tan poco tiempo, el cuento puede ser leído, digamos, con otra... Está más cerca de la poesía. Ya. ¿No? Yo creo que el cuento es algo mágico. Por eso digo siempre que tal vez la frase con más poder, la frase que uno más atrae, es Había una vez. Ay, era, era el comienzo. Y colorín colorado. Claro, era el comienzo del cuento. Había una vez. Había una vez, cierto. Pero lo interesante de esa frase es que está en pasado. Uh-huh. Si yo te digo hay una vez, no te interesa claro. tanto. Si yo te digo habrá una vez, no te interesa tampoco. Tanto. Pero si te digo... Había una vez. Vez. ¿Quieres la intriga? Hay o sea, algo la intriga que, claro, que quieres saber qué claro, pasó. Claro. Somos curiosos. Somos curiosos sobre todo por el pasado. Claro, claro. Sí. Te han llegado a señalar como el escritor con ironía poética. Claro. ¿Cómo te lo tomas, Cabrero Infante? Lo tomo como una alabanza. Claro. Como una alabanza. Porque a mí me interesa mucho la,
la poesía en la narrativa. La poesía que no es el poema, es la situación poética, que vos podés decir, qué poético es esto, qué poema, ¿no? Y la ironía tiene que ver con el humor, con estas situaciones de absurdo que a veces nos enfrenta la vida, ¿no? Y le dan un poco su propia sal. Una vida sin ironía, sin humor. Ay, muy aburrida. Claro, hubiera sido. Claro. ¿Crees que en cualquier situación se puede hacer humor? Humor con respeto. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Con respeto. Bueno, trato. Creo que debemos tratar de no ser irrespetuoso con claro, lo sagrado. Claro. ¿No? Ni ser irrespetuoso con lo sagrado, ni no dañar. Pero el humor con buena intención, y sí, me parece que sí. Claro, pero con lo sagrado a lo mejor nos da más apuro por lo que nos han enseñado o por la idea de es que nos castigarán. No. ¿O por qué? Para no herir sensibilidades diferentes. Claro, pero hoy en día vivimos una piel muy fina. Sí, tenemos una piel muy fina y mucha cancelación. Claro, claro. Entonces no podemos... Cualquier cosa es políticamente incorrecto. No se puede decir esto, no se puede decir lo otro. Bueno, eso no me parece un momento muy grave. Hay que hacerlo con respeto. Hay que hacerlo con respeto, por supuesto. Pues con respeto nos leeremos un libro. Bueno, muchísimas gracias. Me estoy muy intrigada en lo que hiciste en ese colegio. Sí. Sí, me lo leeré. Y en los garitos de Barcelona. Hombre, por favor. Pues nada, el tropiezo del tiempo. Nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias. No, pero muchas gracias a vos. Un placer, ¿eh? Igualmente, muchas gracias. Un placer.